Acaba sabiéndose. Lo que dice Algarra me parece oportuno. Quiero decir, eh, aquí estamos viendo multitud de atropellos por parte de quien, en teoría y en la práctica, tiene los mandos para llevar esto eh, de la mejor forma posible, que es el gobierno y la responsabilidad para ello. Bueno, pues de parte del gobierno vienen un montón de afrentas frente a la. Otra parte de la sociedad que asiste, como bien dice Algarra, callada y confinada en, su, en sus domicilios. Bueno, pues resulta que desde el lado, digamos, en los que se ataca porque supuestamente se, eh, se les critica o se ponen bulos y demás, aquí nadie ha metido el dedo en pedir responsabilidades, entre otras cosas porque, como en esta mesa ya hemos dicho muchas veces, llegará el momento procesal oportuno que decimos los abogados para tal fin. Pero aquí no se está metiendo el dedo en el ojo, o al menos de mi boca no, y yo me consta que en este programa no se está haciendo de cargar con, a las espaldas de nadie los muertos que ya está viendo o las irresponsabilidades que sigue habiendo. Habrá el momento no, pero lo oportuno. que sí Estamos haciendo es preguntando, Gobierno, claro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? No ¿Dónde están nada? esos test que decís ahora mismo? Es que en mi entorno, efectivamente, que tengo también amistades que han pasado por, por la enfermedad, por el contagio, no se les ha hecho ni un solo test. Es que se han recuperado a base de bueno, pues de, de las indicaciones que les daban por teléfono, que es que no están los EPIs, que es que los sanitarios nos siguen llamando. Oiga, que es que no tenemos aquí medidas, que es que hay compañías compañeros contagiados que yo creo nos dicen que esto es una negligencia, ya no sabemos cómo dirigir la queja, la reclamación, qué hacemos. Bueno, pues todo ello se verá en su en su momento. Claro. Pues...